Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Una vez más les damos una cordial bienvenida a nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, me siento agradecido con nuestro Padre Celestial por este privilegio tan especial de poder compartir con cada uno de ustedes, queridos amigos, el mensaje que proviene de la palabra de Dios. Sean bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tu amor. Y en estos breves minutos pedimos que tú impactes nuestra vida con tu palabra. Estamos agradecidos. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El día de hoy te presento, Saulo llega a ser Pablo, apóstol de los gentiles. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Pablo había sido educado por los maestros más sabios de ese tiempo. Había sido enseñado por Gamaliel. Pablo era rabí y estadista. Era miembro del Sanedrín y era muy celoso en su afán de eliminar el cristianismo. Estuvo presente en el apedreamiento de Esteban. Y leemos luego que Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero detuvo su carrera de persecución. Mientras estaba en camino a Damasco a fin de arrestar a cualquier cristiano que pudiera encontrar, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando Saulo se convirtió, se lo llamó Pablo. Él se unió a los discípulos y estuvo entre los principales apóstoles. Aunque los apóstoles con frecuencia fueron abatidos, en sus conflictos con personas malvadas y con los poderes de las tinieblas, se les permitió tomar parte nuevamente en el conflicto, teniendo por delante el triunfo o la muerte. Como evidencia de que habían participado en los sufrimientos de su Señor crucificado, llevaba en su cuerpo las cicatrices, escaras y heridas que había recibido por causa de testificar de su Señor. Los diversos episodios de liberación y preservación milagrosa en medio de dificultades daba testimonio de que Jesús vivía y que sus seguidores eran protegidos por su poder. El justo y fiel Esteban fue apedreado hasta la muerte por los enemigos de Cristo. Seguramente no parecía que Dios estuviera fortaleciendo su causa en la tierra, permitiendo triunfar así a los impíos. Pero en esta misma circunstancia, Pablo fue convertido a la fe y mediante su palabra miles fueron llevados a la luz del Evangelio. Los que fueron seleccionados para que la obra de Dios, para la obra de Dios han de ser hombres y mujeres fieles y genuinos, obreros a quienes Dios puede instruir, que han de impartir lo que ellos reciban proclamando sin reserva la voluntad de Dios, señalando a todos con quienes se relacionan cuál es el mejor camino. Los que son nuevas criaturas en Cristo nacen a un conflicto, a un esfuerzo y a una labor. Nacen a una vida en la que deben enrolarse en la buena batalla de la fe. Siempre contarán a su alcance con un poder por el cual podrán obtener la victoria, un poder que los capacitará para ser más que vencedores antes que las dificultades que encuentren. Querido Padre, en este momento pedimos tu bendición. Pedimos, Señor, tu cuidado. Pedimos de tu Espíritu Santo. Quédate, Señor, con nosotros. Ayúdanos a ser como estos hombres, de entrega total, completa. Quita de nuestra mente todo aquello que estorba, Señor, al desarrollo de tu obra aquí en esta tierra. Guárdanos en tus manos. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén.
Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.